Cuando no se entiende esto como el todo, cuando se le obvia el asunto ideológico, están dejando las raíces socialistas sembradas allí. Y cuando se deja la raíz socialista en un país como el que lo que va a quedar de Venezuela, lo que vamos a tener es ingobernabilidad. Lo que están asegurándose es que el país no tenga cómo poder avanzar. Por eso es que la lectura tiene que ser muy clara y precisa de la realidad y de los componentes de lo que tanto daño le han hecho a Venezuela. Porque si no, no vamos a poder avanzar. No es lo mismo venir a decir, por fin, después de haber dicho que Chávez era una maravilla y una estadista genial, hay que derrocar la dictadura venezolana. No. Hay que derrocar la tiranía comunista venezolana, impuesta por un proceso socialista. Si ese titular no abarca cada una de esas palabras, póngale ojo al que lo está diciendo, porque no está haciendo el favor completo por Venezuela. Está haciendo un favor, quitándose el estigma, quitándole al socialismo el estigma que significa Maduro. Y allí hay que tener mucho ojo, porque quienes crean que nada más quitando esto vamos a poder arreglar el problema, estamos muy lejos de la realidad. Vamos a tener que vivir un problema aún realmente incómodo.